Hola, bienvenidas y bienvenidos a ConectaTIC TV, el programa con toda la actualidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy empezamos presentándoles la primera edición de los reconocimientos ABA, que exaltan a aquellas mujeres que están contribuyendo a reducir la brecha digital, adelantando proyectos de innovación para la productividad y la educación, y mediante el uso de las TIC están impactando positivamente a sus comunidades. ¿Por qué surgió este sueño? Lo que queríamos pues es visibilizar la función de la mujer en la transformación digital y nos llevamos una grata sorpresa. ¿Qué es lo que queremos? Yo creo que lo más importante es que podamos tener un espacio de reconocer esos rostros que están detrás de la transformación digital, pero quiero que ustedes mismos juzguen el talento que existe en Colombia. Categoría Liderazgo Digital. Catalina Acosta, Ana Prieto, Diana Arenas. Y la ganadora es... Catalina Acosta. Nosotros lanzamos nuestra plataforma en pandemia y contra todo pronóstico. Empezamos y no paramos de crecer y no estábamos preparados, pero esto es la tecnología. Es hacer cosas, es construir el futuro y es estar dispuestos a arder en llamas todos los días y a seguir caminando por fe y estar seguros que pues vamos a construir el mañana. La tecnología es la alternativa para poder acelerar ese gran objetivo que tenemos en términos de cierre de brecha. Para mí es muy satisfactorio poder estar acá, poder trabajar de la mano de la industria en esta ruta que, por supuesto, pues como lo decía, es muy inspiradora. Categoría Activas Digitales. Ana Margarita López, Magali Belalcázar y Marce la Recicladora. Marce la Recicladora. El 13 de mayo del 2019 que subí el primer video, yo no imaginé que la gente lo fuera a ver y que mucha gente aprendiera a reciclar con mis videos. Es un propósito grande que cuide en el planeta y que se valore la labor de todas las familias de recicladores que hay en Colombia. Gracias a ustedes, gracias por este reconocimiento y muchas gracias, muy feliz. Felicitaciones a todas las nominadas y a todas las mujeres que siquiera pasaron por el primer filtro. Yo creo que hay un aplauso que les debemos a todas estas mujeres. Quisiera agradecer a estas mujeres por crear, por enseñar, por inspirar. Así que está en nosotros mismos como mujeres, a nosotras mismas, seguir capacitando y empoderando a todas las que lo necesitamos. Para la cultura Kogi, ABA es una diosa creadora y benéfica. Las merecedoras de este reconocimiento son mujeres ejemplares que más adelante seguiremos conociendo. Pero ahora les presentamos la historia de Joana Castillo en el municipio de Zipaquirá, quien lidera el laboratorio digital de su colegio en donde los estudiantes aprenden pensamiento computacional y programación de robots. Como ingeniera ves como los cálculos matemáticos, ¿cierto? Pero como cuando entras a la parte docente ya eres más humanista, entonces ya no creas máquinas, creas los futuros ingenieros. Bueno, nosotros tenemos un proceso muy bonito porque comenzamos desde el grado sexto, ¿cierto? Entonces ellos nos conocen en el área técnica por la parte de tecnología industrial, rotan por diferentes talleres. Aquí en nuestro colegio tenemos varios talleres como ebanistería, diseño, metalmecánica, está la parte de mecánica industrial y electricidad y electrónica. En octavo ya escogen una línea. Ya en la línea entonces tú le dices a ellos los principios básicos, les enseñas por ejemplo la electrónica básica, para que en grado décimo y en once ya ellos con su creatividad puedan crear sus propios robots, puedan hacer su propia programación, crean sus proyectos de grado CNC y ya. De ahí en adelante los soltamos para que su creatividad se suelte en su carrera profesional. Muy
chévere ese proceso de dictarles a ellos dibujo técnico, porque es ver cómo desarrollan sus ideas. De pronto uno les puede mostrar modelos y ver ese otro punto de vista del estudiante, cómo ellos lo ven. De pronto tú le puedes mostrar un cubo a ellos y tú lo ves desde las tres caras que conoces, desde tu parte de ingeniería, tu parte docente, pero ellos te muestran una perspectiva totalmente diferente. Entonces, eso de interactuar con ellos desde la parte de dibujo ha sido muy interesante. Mis proyectos que estoy pensando para mi grado 11 van más por lo ambiental, y eso es lo que necesita el país ahora. La robótica y la tecnología nos puede ayudar como a disminuir eso, que seamos un país menos contaminado. Averigüé que somos el tercer país más contaminado con mercurio, tanto en el agua como en la tierra. Entonces, hay una placa con químicos como de platino, zinc y otras cosas. Entonces, estoy pensando cómo crear un robot que haga eso por sí solo. Esa parte de llegar a impactar socialmente, de poder ayudar a una persona, los impulsa mucho, los estimula. Llegó el laboratorio de innovación y vemos que es una herramienta muy, muy atractiva para ellos. Decidimos con mi compañera capacitarnos y proyectar hacia algo más social. Dijimos algo que impacte. Como podemos ver, los laboratorios digitales permiten que los estudiantes pasen de la teoría a la práctica de manera eficiente, entrando en contacto directo con los dispositivos. Ahora continuemos con la ceremonia de los reconocimientos ABA, en las que las mujeres son protagonistas del gobierno del cambio. Categoría Educación Digital. Selmira Toro, Mónica Hernández, Joana Castillo. Mónica Hernández. Muy agradecida, feliz, porque siento que por medio de este reconocimiento se puede mostrar la voz un poco de todos los maestros que día a día llevan a sus aulas las mejores versiones y con las dificultades que tienen. Ser maestro es un orgullo. El reconocimiento es para todos, es para esos años también de trabajo, de esfuerzo, pero como lo digo, para representar a todos estos maestros que también hacen uso de las tecnologías, de las TIC, y logran llevarlas e incorporarlas en su día a día. Categoría Emprendimiento Digital. Natalia Díaz, Paola Cardona, Orfali Vergara. El premio para Paola Cardona. Súper feliz de ser ganadora de la categoría Emprendimiento Digital. Me siento muy orgullosa de ese reconocimiento. Es un recorrido que, como les decía, hay que hacer para poder llevar el mensaje a muchos otros lugares y salir de lo local. A llegar hoy a muchas partes del país y del mundo con esa posibilidad de tener la vitrina virtual. Categoría Innovación Digital. Karina Acuña, Nasa Carrero, Salúa García. Vamos con la ganadora. Nasa Carrero. Muy, muy feliz por este reconocimiento que me hizo Mintic. Creo que no solamente a mí, sino pues a todas las otras chicas que ganaron en las demás categorías. Las mujeres estamos cambiando el mundo. Así que a todas las nominadas, felicitaciones, porque todas ustedes son ganadoras. Siento que las nuevas tecnologías a mi vida totalmente le hicieron un cambio. En este caso, la realidad aumentada cambió mi vida por completo desde que la conocí. Supe que era lo que tenía que dedicarme, y crear filtros de realidad aumentada para ayudar a cambiar el mundo o aportar un poco al mundo para hacerlo mejor es lo mejor que me puede pasar. Y esto, lo que nos queda también es seguir trabajando por visibilizar todas esas buenas prácticas que hay en región. La verdad, no solo me queda energía para seguir trabajando por cambiar y transformar digitalmente este país y por conectar. Desde el Ministerio seguiremos apoyando a las mujeres que transforman la sociedad con su aporte desde la tecnología, y todas las participantes de esta primera edición de ABA son merecedoras de nuestra admiración. Volviendo a Zipaquirá con la historia de la profesora Joana Castillo y su compañera Angélica Fonseca, veamos cómo están desarrollando prótesis biomecánicas para personas con discapacidad en el laboratorio digital. Esa parte de llegar a impactar socialmente, de poder ayudar a una persona, los impulsa mucho, los estimula.
llegó el laboratorio de innovación y vemos que es una herramienta muy, muy atractiva para ellos. Decidimos con mi compañera capacitarnos y proyectar hacia algo más social. Dijimos algo que impacte. ¿Dónde puede impactar esto? Entonces dijimos, ven, hay una parte que se llama las prótesis. ¿Qué decidimos nosotros? Ella desde la parte de dibujo técnico, desde la parte de eléctrica, entonces ella va trabajando todo lo que es el moldeado de una prótesis. Y yo pues me voy a encargar de la parte de automatización para ver que hay algo más útil. ¿Y cuál es lo bonito de esto? Pues que los niños ven que no se quedó solamente ahí la impresión de lo que hizo, sino que tuvo una utilidad. Ellos han sido muy creativos. Cuando comenzamos, por ejemplo, los moldeados de robots, ellos siempre han visto que aquí en el colegio pues hay mucho reguero de envase de gaseosa o de agüita, ¿cierto? Ellos decían, profe, pero si nosotros necesitamos el material, ¿por qué no hacer que esas botellas o algo se conviertan en filamento? Es otro de los proyectos que estamos analizando. Tenemos ahora los recursos, porque antes de pronto diseñábamos y nos quedábamos en el plano, no podíamos hacer nada. Cuando llegó la impresora 3D dijimos, bueno, ya podemos materializar esas ideas que tenemos y más aún mostrarle a los chicos ese componente social. Yo conozco personas que han perdido los dedos en accidentes laborales. Quiero como comenzarle con esos, con los dedos. En carpintería, uso de máquinas grandes, son lo que más accidentes tiene. En algún momento les contamos el caso de una niña. Les dijimos, bueno, mira, existe una niña que perdió su manito ayudándole a hacer chorizos pues, a la mamita, ¿cierto? ¿Por qué no ayudarle a esa persona que es de bajos recursos y poder hacer una prótesis para ella? El día que la veamos, tal vez que la podamos hacer para esa persona va a ser muy emocionante porque ellos van a ver que hicieron algo más que crear un proyecto, sino que dieron de pronto una utilidad a una persona. Uno enseña a ser personas, ¿cierto? Y los productos salen. La innovación es una herramienta. Mi mensaje sería, no se dejen llevar por lo que está escrito. Déjense llevar de su mente, de su corazón, de su alma. Aunque parezca increíble, en las zonas rurales y regionales lejanas de Colombia todavía existen escuelas donde se dictan clases usando guías y fotocopias y no cuentan con las ventajas de la tecnología. Para saldar esa deuda histórica y llevar progreso a todos los rincones del país, el Gobierno del Cambio está poniendo en funcionamiento los centros digitales, que son puntos de internet gratuito ubicados en zonas apartadas de los 32 departamentos del país. Los centros digitales ofrecen una conexión inalámbrica a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y cuentan con un rango de cobertura de 7.800 metros cuadrados, un poco más grande que una cancha de fútbol, donde las personas pueden conectarse a internet. Actualmente hay más de 5.000 puntos en funcionamiento y se instalarán más de 14.000 a lo largo y ancho del territorio nacional. La mayoría se ubican en colegios rurales oficiales, sin embargo, también hay puntos destinados para comunidades indígenas, parques naturales, espacios de reincorporación o puestos de salud. Las instalaciones cuentan con dos puntos de conectividad, uno interior para las aulas de informática o las salas de cómputo y otro exterior para que las comunidades puedan conectarse al internet. Gracias a estos puntos de conectividad, los profesores mejoran sus clases con alternativas innovadoras. Los estudiantes consultan contenidos académicos en línea y desarrollan habilidades digitales, y las comunidades tienen acceso a más oportunidades de emprendimiento, de capacitación, de incursión en el comercio electrónico y hasta de reencuentro con familiares y amigos en otros lugares del mundo. Para conectarse hay que acercarse al área de cobertura, activar el Wi-Fi del dispositivo con el que se va a navegar, ubicar la red Mintic Conecta, hacer el proceso de registro y así tendrás un internet de hasta 21 megabytes por segundo. De esta manera se garantiza que el acceso a las TIC sea un derecho y no un privilegio, abriendo las puertas del mundo a toda la ciudadanía y desarrollando la sociedad del conocimiento en Colombia. Internet es una necesidad del siglo XXI y con los centros digitales se está garantizando que este sea un servicio para todos los habitantes en las zonas rurales. Ahora es momento de conocer los aspectos más importantes del Festival Internacional de Cine de Cartagena y de los premios India Catalina, en el que se destacaron las producciones de los canales de televisión pública. Thank you.
premios India Catalina para la televisión pública, 12 para RTVC, 6 para Teleantioquia, 3 para Canal TRO. Adicionalmente tuvimos 2 premios India Catalina para las convocatorias que abre el Ministerio de Abre Cámara. El ganador es La Verdad Revelada, gestión arte cine para el sistema de medios públicos, Minti. Esto es de ustedes y es para que ustedes estén pendientes de nuestras convocatorias. Esto es Minti. Mil gracias. 67 postulaciones, de las cuales obtuvimos 15 nominaciones, y en la noche de celebración de los India Catalina obtuvimos 3 India Catalina para Canal TRO. Esto es histórico. De verdad que somos unos ganadores, pero sobre todo la TV pública, con el apoyo del Minti, con el apoyo del Gobierno Nacional. De Margarida Castro, una inspiración definitivamente viene de su historia, una historia maravillosa, difícil, complicada de escribir. Era condensar 80 años de vida en 5 capítulos, bastante complejo. La historia era absolutamente poderosa y tuvimos el honor de trabajar con un gran director de arte y con un elenco maravilloso como nuestra actriz principal, con un talento humano fantástico. Mejor editor, Carlos Rincón Calú y Laura Gómez Hunda, Juntur, El Mensajero del Sol, Canal TRO. Y Juntur se merecía que alguien contara su historia y Canal TRO tomó la apuesta. Y creo que es algo que toca reconocerle muchísimo al canal. Es muy difícil en ese país hacer historia natural y que la gente quiera verlo. Entonces, que el canal haya decidido apostar realmente es un mérito muy grande. Pues nos llena de verdad de mucha ilusión de seguir trabajando por la televisión pública. Soy Liliana Villarreal y actualmente soy la directora de aterrizaje y recuperación de la misión Artemis II, el cual vamos a enviar astronautas a un viaje a orbitar la Luna. Cuando yo tenía 7 años, mi familia me trajo al complejo de visitantes en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Antes de eso no sabía qué era el espacio. Pero después de ver a todos los cohetes en la exhibición, de ver un traje espacial, sabía que quería tener un lugar aquí en la NASA. Originalmente de Cartagena, me mudé con mi familia a Miami cuando tenía 10 años. Como sabía que quería trabajar en la NASA, estudié ingeniera aeroespacial cuando estaba en la universidad. Después de graduarme, fui a trabajar para Boeing en aviones comerciales y eventualmente fui a la NASA como contratista de Boeing. Durante ese tiempo trabajé en la división de operaciones del programa de la Estación Espacial Internacional. Tuve la oportunidad de trabajar en el programa de la Estación Espacial por más de 15 años y me encantó. Pero cuando aprendí sobre las misiones de Artemis y el trabajo que estamos realizando, quise ser parte de este equipo, ayudando a cumplir estas metas. Artemis 1 fue nuestra primera misión en orbitar la Luna y no había astronautas a bordo. Para esa misión fui parte del equipo responsable de la integración, ensamblaje y prueba del cohete del sistema de lanzamiento espacial y la nave espacial Orion. A todas las niñas y mujeres que estén pensando en un trabajo en ingeniería, tecnología, ciencia o matemáticas, quisiera decirle que sí pueden alcanzar sus sueños y hay un lugar para todas. Si yo puedo cumplir mi sueño, tú también puedes. Junto a Lili Villarreal hay más colombianas trabajando para la NASA. Por eso esperamos que su mensaje inspire a más niñas y mujeres a estudiar carreras en ciencia y tecnología. Ahora les cuento que en el marco de la Asamblea Nacional Popular Comunal, la ministra Sandra Milena Urrutia presentó la hoja de ruta del ministerio para llevar conectividad y justicia social a todos los territorios. Veamos los aspectos más importantes de esta jornada. Este será el gobierno que tiene que ayudar a conectar a Colombia con el mundo, y eso es generar oportunidades en los territorios históricamente excluidos y marginados. Lo que nosotros estamos haciendo con este gobierno del cambio es hacer una visión 360, es decir, tenemos que llevar la conectividad, la infraestructura, pero también tenemos que llevar las habilidades, la capacitación. Para este gobierno, nuestro eje somos los seres humanos. ¿Qué mejor que si de
pronto en esos cultivos en Boyacá o en cualquier lugar de Colombia podemos tener tecnificación, que nos digan si necesitamos un nutriente, que podamos vender nuestros productos a través de aplicaciones. Por eso estamos trabajando todos los ministros articulados. Nosotros como Juntas de Acciones Comunales somos los que tenemos la información verdadera de las necesidades que hay desde nuestras comunidades. La Guajira hoy ha sido un departamento olvidado por los diferentes gobiernos. Gracias al gobierno del cambio, hoy el internet con la ministra Bordo va a llegar a la Guajira. No es lo mismo conectar la Guajira que nuestro Amazonas, que el litoral pacífico, que irnos a conectar la zona oriente del país. Y en esa medida cada alternativa tiene que salir muy precisa de acuerdo con el territorio. Ahí es donde vemos un trabajo muy de la mano con ustedes como líderes comunales que nos ayuden a cerrar las brechas porque ustedes ya están en el territorio. Yo pago mis facturas en digital. Yo aún pago facturas en puntos físicos. Por facilidad de no salir de la casa, más rápido. La razón es que quiero evitar las comisiones que eventualmente cobran los bancos por esas transacciones. Yo pago mis facturas en físico. Yo pago mis facturas por lo regular en digital. Me da mucho miedo equivocarme cuando mando algún número o algo por digital, entonces prefiero más bien que sea físico ahí en el instante. Porque para mí es mucho más fácil y puedo mover el dinero sin tener que manejarlo físicamente. Yo pago mis facturas en digital. Yo pago mis facturas en digital. Porque la oportunidad del pago es más rápido. Porque me parece mucho más fácil y me ahorro tiempo en hacer filas. Yo pago mis facturas de forma digital. Yo pago mis facturas en digital. Te ahorra desplazamiento y se facilitan todo realmente. Porque me parece una manera mucho más fácil, me evito ir hasta el lugar y hacer fila. Con el desarrollo de las TIC en las entidades prestadoras de servicios, se busca que las personas mejoren sus condiciones de vida al evitarles trámites engorrosos, que ya pueden hacer desde sus casas y en cualquier parte del país, utilizando los canales de atención virtuales. Esto hace parte de la política de gobierno digital, que busca tener un Estado cada vez más eficiente y cercano a la ciudadanía, haciendo que todos los trámites estén en línea para mayor comodidad. Un sistema eficaz que reduce requisitos y tiempos de respuesta. Es momento de repasar los acontecimientos más relevantes en la agenda de esta semana del Ministerio TIC. Si te interesa estar al día en todo lo que ocurre en Colombia en materia de tecnología y comunicaciones, no te pierdas la siguiente nota. Soy seguidora de la página de Impulsa y una mañana encontré una convocatoria. Llevamos muchísimos años en esto, nunca nos habíamos podido certificar. Gracias a este programa, el SENA nos va a certificar con todo el conocimiento que nosotros tenemos. Para incrementar la productividad, ¿qué tenemos que hacer? Primero, jornadas menos largas. Segundo, más conocimiento en los trabajadores y en las trabajadoras. Y tercero, un gobierno que ayude a que ese conocimiento se vuelva productividad. Para eso la conectividad es fundamental, ministra en Ciudad Bolívar. Cuando usted vincula el software a la economía popular, al tendero, a la señora que hace los blue jeans, estalla la productividad y por tanto crece la riqueza. Seguiremos trabajando sin pausa y sin reposo en el entendido de que no estamos en un tiempo de cambios, sino en un cambio de tiempo. Hoy, de la mano de grandes invitados, se profundizará sobre el presente y el futuro del sector, enfocados en temáticas clave como la neutralidad de la red, el futuro de los negocios a través de la transformación digital. Ayer publicamos en la página web del Ministerio la posibilidad, la habilitación desde el marco legal de que la comunidad organizada preste servicio de Internet. Claro, esto es un reto. Es un reto en la medida en que como ecosistema tenemos que cobijarnos. Nos habilitamos para la prestación del servicio fijo. Vamos a empezar por Internet fijo. Vamos a promover la prestación de las comunidades organizadas. Es posible que las juntas de acción comunal presten el servicio de Internet. Con el SENA los vamos a capacitar para que puedan saber de cómo se hace todo el despliegue de infraestructura. Aquí es muy importante que estemos todos articulados con un enfoque en las personas con discapacidad, en las mujeres, en los niños, en los adolescentes, en los diferentes grupos.
Con todas las notas que les presentamos durante este programa, queda claro que las mujeres son un referente de innovación y liderazgo en la industria de la tecnología. Apoyando su trabajo, podríamos pensar en una sociedad más equitativa y productiva. De esta manera llegamos al final de este capítulo, pero recuerden que pueden escribirnos por medio de nuestras redes sociales haciendo uso del hashtag ConectaTICTV. Soy Luisa Fernanda López y no olviden que tenemos una cita cada semana. Hasta la próxima.